A través de las redes sociales, fueron difundidos videos y fotografías de la detención de Rafael Caro Quintero, en Choic, Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de Marina, los hechos derivaron de un operativo realizado este viernes, por la Fiscalía General de la República, en coordinación con personal naval, con la que se logró la detención del narcotraficante, quien es señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y Estados Unidos. Asimismo, mencionó que Caro Quintero, prófugo desde su liberación en el año 2013, fue localizado en el poblado de San Simón, en Choic, Sinaloa, y contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a Estados Unidos. Además, la Marina informó que el narcotraficante fue localizado escondido entre matorrales, por un elemento canino, de nombre Max, cuyo adiestramiento de búsqueda y rescate permitió su ubicación. Por otra parte, versiones extraoficiales indican que Caro Quintero estaría ya en la frontera de Estados Unidos, para ser extraditado a ese país. Cabe destacar que la Secretaría de Marina también aclaró que el helicóptero que se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, en donde murieron 14 personas, no tiene relación con la detención de Caro Quintero.